Tremendas, conmovedoras las imágenes de este caso del colectivero que fue apuñalado en Gleu mientras iba conduciendo su vehículo en lo que aparentemente se trata de una venganza. Un pasajero que sube, que se acerca a él y que lo ataca. Presunta venganza, como decimos, chofer del colectivo de la línea 506, asesinado allí en Gleu, en el partido de Almirante Brown. Estaba cumpliendo el recorrido habitual, allí lo ven, se acerca el pasajero. Todo captado por la cámara de seguridad del vehículo. Según los investigadores, el asesino habría cometido el crimen porque sospechaba que el chofer era el amante de su esposa. Ahí está. Lo ataca, es impresionante. La víctima, identificada como Leonardo Figueroa, de 43 años, el agresor Calixto de Jesús Ojeda, de 57, se subió al colectivo como un pasajero más, con el barbijo. Cerca de las 20:30 de ayer fue el ataque al chofer, dos puntazos de cuchillo, huyó. Fue detenido poco después y lamentablemente el colectivero falleció prácticamente de inmediato. Ahora, otros temas de nuestro país en esta síntesis de noticias. El fin de la moratoria previsional. El gobierno confirmó que no tiene previsto extender el programa que permite acceder a la jubilación a aquellas personas que no tienen los 30 años de aporte. La moratoria tiene plazo de vencimiento y será el 23 de marzo de 2025. Ultimátum de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. La CNRT intimó a colectivos de larga distancia a cumplir con el cupo de pasajes por discapacidad. Luego de las medidas de desregulación de Sturzenegger, muchas empresas dejaron de cumplir con esta norma que sigue vigente. En total, hay 44 empresas que ya fueron notificadas. Nuevos chats entre Fabiola y Alberto. La ex primera dama le escribió al expresidente: me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo. Las conversaciones datan de agosto de este año, justo cuando se hizo pública la denuncia por violencia de género en contra de Alberto Fernández. Se agrava la interna de la UCR. El diputado Fernando Carvajal advirtió que si el bloque no acepta el pedido de expulsar a los 4 radicales que ayudaron al gobierno a blindar el veto a las leyes de movilidad jubilatoria y financiamiento universitario, se dividirá la bancada. La matrícula de los profesionales de salud ya no tendrá vencimiento. La credencial será renovada automáticamente según lo dispuso el gobierno. La norma abarca a médicos, odontólogos, farmacéuticos, bioquímicos, enfermeros y otras profesiones. La primera medida, anunciada el mes pasado, fue pasar a la versión digital única y obligatoria a través del portal Mi Argentina. La canasta de crianza subió en julio. El presupuesto para atender la primera infancia a niños y adolescentes se ubicó entre 352.561 pesos en julio para infantes menores a un año y 436.261 para niños de 6 a 12 años, según el INDEC. Respecto de junio, los valores treparon 6,9% y 5,9% respectivamente.